Hola ojos del mundo, bienvenidos a mi casa, soy Estela, esta es la casa de los pájaros, así que bueno, los invito hoy a compartir un momento y a conocer quién soy y qué es lo que hago. Crear es darle una forma física a lo que somos, es alquimia. Sea que pintes, hagas una cerámica, siembres, cocines, escribas o que hagas flores como yo. La necesidad de expresar a través del hacer, de materializar ese sentir, es una construcción para el espíritu humano. Mi trabajo parte de ese pensamiento. Muchas veces cuando creo, estoy siendo yo. Y la magia se produce cuando podés sacarlo afuera. Y si bien mi deseo es poder conectar con eso, también lo es descubrir, y es descubrir un espacio en el espacio del otro, una forma de intercambio consciente. Creo que existe algo más trascendente en el acto de hacer y es co-crear, proyectar esa capacidad desde un hacer colectivo. La humanidad así fue marcando sus tiempos. Por eso las modas, en la ropa, el arte, la literatura, también hablan de esos recursos y de las maneras en cómo se sentía y se pensaba. Hoy estoy aprendiendo a hacer de otra manera. Este tiempo sin dudas está lleno de desafíos porque tenemos que recrearnos, cambiar la conciencia de lo que creíamos que éramos por una nueva versión de seres humanos. Por eso digo que yo me siento como una casa de pájaros. No sé por qué. Es una sensación de poder encontrar aquí, en mi forma, aquella materialidad. Y entonces se produce la energía de lo recíproco y continuo, que viaja, se transforma y se alimenta. Como las aves. Bueno, me puse este sombrero que me encantó, lo vi, porque llegar a la casa de los pájaros, el taller, este rinconcito creativo de Estela, es toda una ceremonia. Es un lugar lleno de magia, de energía, y tan lindo que bueno, ya lo conocieron en Ojos del Mundo y ahora estamos con ella visitándola. Gracias, Estela. Bueno, gracias a vos. Bienvenidos, Ojos del Mundo. Bueno, este es mi nido, mi pequeña casa de pájaros. Y bueno, este es mi tallercito. Un nido porque acá naciste, ¿no? Tal cual. Esta es fue la casa de mis padres. Y bueno, hoy tengo el privilegio de estar aquí, rodeada de naturaleza y bueno, haciendo lo que me gusta. Qué lindo. Y estás, bueno, empezamos ahora la primavera, 21 de septiembre. Uno se imagina celebridades, energía, festejos, más que nada para Jujuy, ¿no? Este que es algo típico nuestro. Y sí, y algo típico mío son las coronas, son las claro. En el pelo. Así que las sigo haciendo porque sigo celebrando esa etapa tan hermosa de la vida que, bueno, que es la adolescencia, y en realidad todas las etapas tienen como ese su especial, digamos. ¿Y pensaste siempre en las flores como algo de decoración, algo que le ofrece a la mujer, no sé, un detalle, en vincha, en sombreros como este, en qué otro tipo de apliques? Y en realidad la corona o es como el básico de lo que hago, entonces lo hago desde fibra, lo busco poniendo en una vincha, en una chuletita, en un sombrero. Trato de que las flores en la cabeza tengan como una diversidad de posibilidades. Claro, un protagonismo re lindo. Bueno, ahora se vienen con colores. No solamente empezaste con las vinchas, digamos. Empezaste pensando las flores en la cabeza, ¿no? Tal cual. Empecé haciendo esa que tenés ahí, que en realidad esa es un lazo para el pelo que se la podés sacar, si querés la pones en un sombrero, o si no, solamente la usás en la cabeza. Uh-huh. Son versátiles, así que bueno, esa es la idea. Uh-huh.
la parte de decoración, ahora estás como dándote un pasito más adelante. Creo que viene bien porque esta cuarentena, muchos en casa, nos, viste, uno pone la cabeza o la imaginación en algo que antes no lo hacía, empezar a mover muebles, ¿no? A cambiar quizás algún almohadón. Y bueno, las flores del pelo hoy, o de la cabeza, hoy las pongo en una cajita y vos podés ubicarlas, no sé, desde en una cortina, ponerlas en un almohadón, si querés ponerle algún detalle, alguna prenda. Y bueno, y buscarle ese pequeño espacio de la casa, o sea, que la flor siga existiendo, siga estando, pero bueno, cambiarla de lugar. Y bueno, como la casa es el momento, bueno, es el espacio en el que todos estamos, digamos, en este momento, entonces la idea es que se siga mostrando, se siga viendo aquella flor, pero bueno, en la casa. Bueno, siempre creando, ¿no? En ningún momento pensaste que por ahí que te invada esos pensamientos por ahí negativos, que trae la pandemia, que uno por ahí, viste, suele apelar a esas ideas, y tu creatividad continúa. No hay nada que la pueda detener. Y eso intento. Y siempre positiva. Esa es la idea, de poder fluir con esa energía. Y entonces eso permite también crear. Uh-huh. Así que bueno, yo he ido, por ejemplo, estoy haciendo barbijos, cosa que antes no los hacía, un poco que me resistía. Pero dije, bueno, es lo que está sucediendo, y es lo que se ha venido como a instalar y digo, bueno, voy a poner mi toque o mi diseño en el barbijo y que bueno que lo podamos usar y hacerlo bueno con las características con las que yo me siento identificada. Claro, aggiornarte la situación. Y contame de la materia prima. Recién hablábamos, conversábamos acerca de conseguir las telas, los colores que son los que vos siempre utilizás. También este trabajo conjunto con las mujeres que están en contacto directo con lo que es la materia prima. Bueno, a mí siempre me gustó rescatar todo el proceso de obtención del recurso. Así que bueno, hago fusión de mis telas y de mis flores con fibra de llama y oveja. Tengo una artesana que trabaja conmigo, que es Liliana, y ella es con la que mantengo el vínculo para poder obtener la fibra. Ella es la que se encarga de hacerme los pomponcitos, la famosa tulmita, tanto de oveja como de llama. Así que en algún momento, cuando podíamos viajar, podía compartir con otras mujeres artesanas todo este proceso, desde la esquila hasta el lavado, el mismeado, que bueno, que también es muy, muy interesante poder reconocer toda esa parte. En este momento estoy trabajando, bueno, además de eso, con fibras, con telas, con algodones, con encajes, con puntillas, como que voy tratando de fusionar todo ese saber ancestral con lo que yo estoy haciendo, o sea, con mis flores, con lo que yo voy diseñando. Por ejemplo, estos sombreros, que es algo que me fascinan, que me encantan los sombreros, tienen un poco de todo, tiene desde encajes, la combinación de las flores que a mí me gustan, las perlas, los cristales y bueno, las tulmitas que bueno, siento que son como muy parte de nuestra, de mi identidad, en realidad de nuestra identidad. Bueno, además tenés un pequeño showroom que lo habilitás en tu casa, afuera, o por lo menos antes. ¿Tenés pensado retomarlo? La idea es seguir produciendo y seguir creando ese espacio para que el otro pueda venir a buscar lo que necesita. Uh-huh. En este momento hago una vez a la semana un espacio con todas las medidas que corresponden para que el que busca un obsequio, un regalito, pueda venir. Tengo un espacio al aire libre, así que bueno, sí. Los sábados organizo ese showroom y se puede venir también a buscar algo de lo que necesiten. Bueno, la gente ya te conoce, ¿no? Ya sabe que acá puede encontrar algún detalle, algo para obsequiar. Y también te está descubriendo nuevo público a través de las redes sociales, que las estás incursionando en eso ahora. Estoy estás conociendo. Estoy aprendiendo. Sí, es la ventana que tenemos en este momento para mostrar lo que hacemos.
si bien comparto también un espacio que se llama Local Espacio de Diseño, junto con otros emprendedores, que es también el lugar donde podemos no solamente mostrar lo que es la producción de Jujuy, sino también se puede comprar, yo puedo vender ahí mis productos. Pero bueno, la otra opción son las redes sociales, así que bueno, estoy aprendiendo a mostrarme y que bueno, que la gente pueda entender también el concepto de lo que yo hago. Bien, bueno, ahí tus hijas te acompañan, ¿no? Están... Han sido mis maestras. Sí. Bueno, Estela, muchas gracias, un placer conocer tu taller. Bueno, gracias a ustedes y bueno, los invito a que vean qué es lo que hago y bueno, celebrar la primavera. Ya sea, desde la casa. Así que bueno, gracias a ustedes por este espacio. Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Por el 87 en realidad, pero hace 10 años que se consolidó como NGA y hace un año que venimos trabajando en darle otro ímpetu al sector de premoldeados de hormigón. Actualmente estamos trabajando con servicios de postventa, estamos trabajando nuevos productos y productos a medida en función de la demanda de los clientes. Hola Lucía, buenos días, gracias por visitarnos. Bueno, como decía Agustina, nosotros somos una empresa familiar que se dedica al desarrollo, a la fabricación y venta de productos premoldeados de hormigón, dando soluciones a distintos tipos de obras, de infraestructuras industriales, del agro, y bueno, hoy queremos
tratar de entrar más a la vivienda, que es donde queremos apuntar y tratar de llegar a todas las personas que están iniciando una obra, iniciando un cercado perimetral. Dentro de los productos los tenemos clasificados para diferentes rubros, tanto sean viales, rurales, domiciliarios y productos a medida. Dentro de los productos que más comercializamos son los caños de hormigón, los cuales fabricamos de diferentes medidas y con diferentes estructuras. Después, en la parte domiciliaria, tenemos desde postes de hormigón de diferentes tamaños, como también cercados perimetrales con placas, para cercados perimetrales en las minas. Y también tenemos anillos de pozo ciego que vienen con las tapas, las cámaras de inspecciones, cámaras sépticas y poste de bajada de luz. En cuanto a los rurales, tenemos bebederos, también hacemos comederos para feedlot, un poco de todos los productos que tenemos. Después, para urbanización y paisajismo, tenemos macetones, bancos de plaza y algunos productos que también nos piden a medida, como ser baldosas, losetas de diferentes tamaños para diferentes urbanizaciones. Los beneficios del premoldeado de hormigón fundamentalmente es su durabilidad, su practicidad, su versatilidad y la eficiencia que genera en los procesos productivos. En realidad, la durabilidad es un producto muy resistente a cualquier cambio climático. La cuestión de la eficiencia en los procesos productivos está un poco relacionada a evitar el riesgo de la mano de obra en el lugar de trabajo. Nosotros lo que hacemos es tratar de desarrollar el máximo del premoldeo de hormigón acá en fábrica y que el trabajo en donde se realiza la interacción sea el menor riesgo posible que se corra en ese momento. Así que ese es uno de sus mayores beneficios. Y la versatilidad del producto, nos referimos con esto a que siempre estamos en el desarrollo de nuevos productos. Digo, me refiero a los moldes que se pueden generar desde nuestro taller metalúrgico para generar un producto a demanda. Puede ser desde una baldosa con un logo de una empresa que lo llegue a necesitar, hasta lo que comentaba un poco Gonzalo, que por ahí son los pedidos de mineras puntuales, que son productos realmente a medida con características que se necesitan en la zona. Así que bueno, esos son los beneficios que tienen estos productos premoldeados de hormigón. Marzo a principios de abril, en donde muy pocas consultas, muy pocas ventas, y a poco se fue reactivando, y lo principal fue vender productos para cuestiones de casas familiares, como poste para cercados. De a poco empezó a reactivarse, empezaron a consumir los anillos de pozo ciego. Es como que la economía se paró, pero de a poco fue dirigida hacia cosas puntuales, a donde yo creo que las personas que tenían algún ahorro o alguna forma de invertir lo abocaron a eso, a cuestiones puntuales en las cuales no eran montos muy grandes y se podían ir haciendo. Nosotros, aparte de la fabricación, también brindamos el asesoramiento, el transporte y las instalaciones. Así que tuvimos un comienzo de año medio irregular, pero no es que estuvimos parados, gracias a Dios pudimos seguir trabajando y de a poco se fueron reactivando también trabajos en las minas, de las cuales somos proveedores de las distintas minas, que tienen subcontratistas, los cuales nos conocen y nos piden productos a medida y los vamos cumpliendo de acuerdo a los requerimientos que ellos necesitan. Y en el agro fueron los clientes que han,
a lo largo de toda esta pandemia no dejaron de demandar sobre todo los caños de hormigón, porque siguieron trabajando, siguieron avanzando sobre nuevos campos y evidentemente estaban necesitando de nuestros productos, así que no, más que nada es un poco mostrar y contar que se siguió trabajando y que bueno, son clientes que nos generan mucho trabajo a nosotros, así que nada, un poco recalcar eso. También nos ayudó mucho digamos, la reactivación de la venta, en la cuestión de poder aceptar tarjetas y que se incorporó a la hora 12 y a la hora 18 el rubro de la construcción, de los productos de la construcción. Así como estos productos forman parte de eso, nosotros estuvimos trabajando todo este tiempo con tarjetas de crédito y financiando con la hora 12 y a la hora 18. Así que eso también fue una gran ayuda para poder concretar muchas ventas domiciliarias o incluso a gran escala, dependiendo por supuesto de la capacidad de cada una de las tarjetas. Nos pueden encontrar de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 12. Nuestra dirección es en Lanfranco, esquina Teniente Tuco, barrio Ciudad de Nieva, pero también tenemos teléfonos para que nos contacten, es 0388-4230-057 o si no un mail ventas@ngaconstrucciones.com.ar. Por redes sociales también nos encuentran NGA Premoldeados. Apoyamos a los negocios locales. En el momento de realizar una compra, ten en cuenta a estos emprendedores. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños.